Érase una vez un hombre llamado Beñat. Vino a nuestra ciudad. Llegó como un futbolista vasco. Jugaba en Cuenca y tenía que reforzar al filial. Pero comenzó a meter goles. Tuvo dorsal del primer equipo y firmó su primer contrato profesional, el que ahora, a su pesar, mantiene. Yo lo que creo que Beñat en otros equipos puede cobrar mucho más que nada. Su llegada a primera supone su consagración. Lo que me ha sorprendido es la chulería de ese equipo. Pero bueno, él me dice que se lo haya visto a Ronaldinho. Las palabras de Mel le ayudan. Ni un euro le quitamos. Este nos saca de la concursal. Beñat es internacional. Y demostró que tiene mucho nivel para poder estar aquí, ¿no? Todo ello hace que grandes clubes se pongan al acecho del medio centro. Todo lo que no sea ganar mucho dinero por Beñat es mal negocio. Finalmente, a partir de ese momento no se iba a traspasar Beñat. Beñat lo tiene muy claro. Claro, realmente me gustaría lo mejor para mí, claro, lógicamente. Y el club ahora no es tan tajante sobre su situación. Todo en el mercado está permanentemente en venta. Que el club no está cerrado nunca de nada. La vida de aquel chico vasco que arribó a Sevilla hace 4 temporadas ha cambiado mucho. Ahora es un héroe. La gente le quiere. Él... Estoy muy, muy agradecido al Betis y me gustaría seguir. Pero... mientras no se cierre el contrato es que no debemos avanzar. La carrera fulgurante de Beñat es un cuento que por ahora... tiene un final.